La fase de destrucción de los búnkers se implementó después de órdenes judiciales por estar construidos en propiedad privada, donde algunos estaban instalados en la terraza y otros en el segundo nivel de los hogares, y camuflados por madera para hacerlos pasar por simples galeras. Es concreto, con piedra, es hechas específicamente para resistir impactos de bala de cualquier calibre. Totalmente legal. El artículo 367 del Código Penal establece que son prohibidas todo este tipo de instalaciones de carácter militar. La fase de demolición pretende destruir 7 estructuras que habrían sido construidas para atacarse entre sí, como el último enfrentamiento que se habría registrado entre el 5 y 15 de mayo pasado. Vamos a destruir 7, probablemente 8. Es probable que en esta etapa de destrucción localicemos algún otro más, entonces también va a ser demolido. Se prevé que para el día jueves estén totalmente destruidos los búnkers, aunque en el primer día los pobladores de Tuichán y Chihuán mostraron inconformidad porque no se les había informado que también los búnkers de Tacumulco serán destruidos. Queremos que en la parte alta que empiecen a trabajar también en aquella piedra, donde se ubiquen en las lomas ahí arriba. ¿Cuál es la inconformidad de ustedes ahorita? Que nos están demoliendo las construcciones. La Comisión Presidencial de los Derechos Humanos acompañó el proceso de destrucción de los búnkers, acción que han calificado como necesaria, ya que existía riesgo que volvieran a ser tomados por los pobladores. Es una medida que se tenía que tomar, ¿verdad?, para que los comunitarios, al terminar el estado de sitio, pues ya también es una muestra de que ya ellos entren en solución de este conflicto y sea paz aquí, ya no sea como se ha venido dando desde hace años, ¿verdad?, una guerra, sino que ya sea una paz. Digamos, al retirarse del estado de sitio, pues se preveía, ¿verdad?, que siguiera el enfrentamiento entre ellos. Entonces esto como que es una medida preventiva, que ya no siga este conflicto armado, y lo que esperamos, ¿verdad?, es de que los comunitarios también comprendan que es una acción del Estado para traer la tranquilidad y la paz en estos lugares. Esta fase, gracias al estado de sitio, también contempló la destrucción de las trincheras y túneles, así como de las barricadas de piedra llamadas parapetos, y está a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala. Un reporte de Whitmer Barrera para 4 News.